Vamos a empezar. Pues buenas tardes oficialmente. Para los que no me conocen, mi nombre es María del Carmen Rodríguez Morales y me dedico a dar consultoría a empresas e instituciones educativas sobre inclusión, igualmente accesibilidad para las, ¿verdad? Para lo que es la discapacidad, pero que mejor prefiero decir diversidad funcional. Yo hoy estoy más que emocionada, porque estoy súper requete bien acompañada. Bueno, la realidad es que todos estos días yo he estado súper bien acompañada. Y hoy estoy con Ivette Cedeño y con Ryan González. Estoy súper contenta. Saludos a la gente que se está conectando, que nos están confirmando que se escucha bien. Así que seguimos fluyendo. Así que para los que no han estado partícipes de lo que yo he llamado la serie de Facebook Live, les cuento un poquito. El domingo de esta, ¿verdad? De la pasada semana, inicié lo que yo he llamado la serie de Facebook Live desde casa, que va dirigido a compartir experiencias y conocimientos de personas con diversidad funcional, sus familiares e igualmente profesionales de apoyo. El lunes estuvimos con la doctora Marieri Ríos, que nos habló un poco de las emociones, de la inteligencia emocional. El martes estuvimos con el doctor Carlos Blanco, que nos habló de la ansiedad, que sabemos que todos hemos estado con la situación de la ansiedad en estos días y antes, ¿verdad? En ciertos niveles un poco complejos. Y entonces ayer, miércoles, estuve acompañada de Jaime Rivera, quien estaba compartiendo un poco sobre su experiencia como hombre con diversidad funcional física. Y hoy pues estoy con Ivette Cedeño, como bien dije, y con Ryan, y vamos a estar hablando un poco de estas experiencias de vida a raíz de esta cuarentena, e igualmente hablar un poco de recomendaciones, igualmente crear un diálogo de concientización principalmente, ¿verdad? De las implicaciones de estas situaciones que ocurren en el ámbito de lo que es tener una diversidad funcional, pero igualmente para que estemos claros de que estamos todos en el mismo bote, tenemos algunas Claro. situaciones particulares, e igualmente usted podrá decir, oye, si eso mismo a mí también me está pasando. Así que este es un espacio muy personal, muy íntimo y con, ¿verdad? Podemos decir que con mucho amor, con mucha pasión, de poder compartir experiencias que quizás usted se pueda sentir identificado e igualmente pueda compartir con otra persona, ¿verdad? Para poder seguir concientizando, etcétera. Así que saludos a la gente que se está conectando. Pueden escribirme de qué pueblo se conectan o país también, porque sabemos que a veces se conectan de otros países. Así que mientras nosotras comenzamos oficialmente el diálogo, yo voy a empezar. Para los que no conocen quién es Ivette Cedeño, que yo me imagino que muchos de ustedes saben quién es Ivette Cedeño, e igualmente Ryan. Pero Ivette, cuéntanos quiénes son ustedes un poco. Mi nombre es Ivette Cedeño, pero hace tiempo que ya todo el mundo me conoce como la mamá de Ryan. ¿Qué les puedo decir de nosotros? Ya Ryan es un joven de 14 años, próximo a cumplir los 15, para 21, como yo a veces le digo, aunque él dice que no. Pero, ¿qué es esto de lo que es Ryan y su lucha, ¿verdad? Pues Ryan, hasta sus 5 años, empezó a tener algunos problemas, y no sabíamos qué era lo que él tenía, hasta que por fin nos dieron el diagnóstico que tenía epilepsia cerebral a consecuencia de un mal manejo de la bilirrubina. La condición de él se llama Kernicterus. Cuando a mí me hablaron de eso, yo no tenía ni idea de qué era eso. Y obviamente cuando uno empieza a buscar y buscar, yo dije, mira, ahora que tenemos esta información, nosotros tenemos que hablar más sobre esto, tenemos que dar nuestro testimonio. Y así fue que empezó entonces la página de él en Facebook que se llama Ryan y su lucha. Originalmente se llamaba Ryan y su lucha para encontrar la cura, porque en aquel momento estábamos buscando la cura y estábamos trabajando con el neurólogo científico buscando esa información, pero luego me di cuenta que más allá de poder hablar con otras madres que no saben que la bilirrubina alta puede causar daño cerebral, que todavía a estas alturas siguen diciendo sácala al sol,
aunque hay un protocolo que dice que no se haga, a mí también me lo dijeron, a muchas mamás se lo dicen, pero empezamos a hacer otra cosa, empezamos a hablar de nuestras aventuras, porque desde un principio te dicen, hay un niño en una silla de ruedas, no habla, ah, pues quiere decir que él no entiende, ah, pues no puede hacer nada, calidad de vida. Pero entonces calidad de vida para los otros era enciérrate en tu casa, como estamos ahora en cuarentena. Pero yo dije, no, para mí calidad de vida es que él pueda tener una vida lo más normal posible siempre y cuando busquemos las adaptaciones. Así que empezamos a compartir todas esas aventuras que tenemos con él, que por cierto, yo creo que a mi edad yo no había hecho todas las cosas que él ha podido realizar y es un aventurero. Y se ríe porque sabe que es verdad. Y nada, es también compartirle que, mira, como nosotros, este logo es de Ryan. Ser feliz es un estilo de vida. Porque uno tiene que mirar, no importa por lo que estemos pasando, hay que ser feliz, hay que mirar más allá y ser agradecido. Así que, pues, yo soy esa mamá, la que decidió no mantenerme en el piso, sino levantarme y bregar con lo que hay. Y a través del espacio concientizas, educas y ayudas a otras madres, ¿verdad? A evitar situaciones e igualmente a que se sientan identificadas contigo. Porque como bien dices, regularmente tú hablas con una persona y te va a decir, ay, bendito, un nene con No. impedimento, ay, nena, tú sabes, como que quédate en tu casa y tú dices, ah, no, ¿por qué? ¿Sabes? Y uno empieza a verla, porque ese es el cuento. Desde yo soy grandecita, tengo más de 30 años, y ese era el mismo cuento que le dijeron a mi madre. Y entonces, todavía a estas alturas sigue el mismo cuento de que ay bendito, de que pues es mejor que, pues lo menos que puedo hacer. No, no, yo siempre digo que hay que vivir la vida. Así que coincidimos en ese aspecto, porque tenemos nuestras aventuras, como bien dice. Pero hay que vivir la vida, la ajustamos, la modificamos, pero hay que vivirla. Así que ya conocen un poco sobre el proyecto de Ivette y de Ryan, pero recuerden que vamos a estar hablando un poquito, porque yo quería que toda mi audiencia y toda la gente también, que yo sé que están siguen a la aventura de Ryan e Ivette, pues sepan un poquito más de nosotras. Bien rapidito, como me presenté ahorita, María del Carmen Rodríguez Morales, y yo soy consejera en rehabilitación también, tengo una certificación como terapista sexual y me dedico a brindarles, yo diría que ese apoyo y ese acompañamiento a las empresas para que sean y tengan la real inclusión, que yo sé que la mamá de Ryan y Ryan han vivido muchas aventuras, igual que esta servidora de falta de inaccesibilidad, de servicios que no son nada de inclusivos y mil de cosas. Así que yo soy ese apoyo especializado e igualmente los que no sepan y no se ve, tengo una diversidad funcional física, por lo cual yo utilizo, como quien dice, 24/7 una silla de ruedas. Así que no solo tengo los conocimientos, sino también la experiencia. Y ya nosotros nos presentamos, así que ya ustedes deben estar en confianza, decir, bueno, a lo mejor no interactúa con ellas directamente, pero ya sé un poco de quiénes son. Claro, tenemos muchas historias que contar, pero por lo menos lo básico. Y como les había mencionado, y como dice el nombre de la serie de Facebook Live, vamos a hablar un poco de cómo ha sido esta experiencia de la cuarentena para Ivette y para Ryan. Pues te voy a ser bien sincera. Muchas personas se quejan de que estamos encerrados, de que no podemos salir. Pues fíjate que al principio, yo creo que los primeros, te diría, los primeros 5 años de Raya, nosotros estuvimos en cuarentena, porque esto es algo bien común para las familias de niños con alguna condición o alguna enfermedad, porque teníamos miedo de salir. Porque Ryan era de los niños que yo creo que alguien estornudaba en el otro lado de la carretera y él terminaba con un catarro que se convertía en bronquitis y que se convertía en una pulmonía en cuestión de menos de una semana. Y estuvimos constantemente en hospital, él con sus problemas severos de los pulmones. Y al principio, ¿sabes? Había veces que decíamos, yo decía, prefiero no salir para que no se contagie con nada.
Así que en ese sentido, hoy están viviendo lo que nosotros y muchos padres han vivido desde que sus hijos especiales nacieron. Lo único que ahora ya estamos más preparados, ya no lo vemos como una cuarentena, lo estamos viendo como otra aventura familiar, porque ¿sabes? Si lo veo como una cuarentena, lo que me va a dar es coraje, ansiedad y todas esas cosas que ya yo no permito que eso sea lo que se me meta aquí y se me meta acá. No lo vamos a hacer. Qué bueno que mencionas la parte de que es una de las cosas que vas a ver, que más adelante van a seguir viendo en estos lives, y es ese aspecto. El que las personas con diversidad funcional, ya sean niños, jóvenes o adultos, salgan de sus casas es una gran aventura. Y muchas veces una aventura horrible, porque no puedo decir otra palabra, que termina uno evitando salir de su casa. O es tan compleja y requiere una planificación tan y tan compleja que a veces no decimos mejor no, o no tenemos quizás el apoyo de alguien que nos carretee, como uno dice. Y la realidad es que las personas con diversidad funcional y sus familias, aunque usted no lo crea, muchísimos de nosotros vivimos en cuarentena por años. Esto es como que ya nosotros tenemos expertise en esto, la realidad. Así que, Así. sí, así que qué bueno que mencionas eso, porque yo creo que es una de las cosas bien, bien clave. Hablamos de resiliencia, hablamos de todos estos conceptos, pero la realidad es que las personas con diversidad funcional, y me atrevo a decirlo general, la mayoría de nosotros, esto puede ser algo más, algo que estoy acostumbrado, Algo común, algo sí, normal. sí, y que yo le puedo decir a la gente. ¿Cómo puede manejarla de mejor manera? Porque es parte de mi rutina diaria. El tener que a veces Así. pasar 3 y 4 semanas de no poder salir de mi casa porque es sumamente difícil coordinar la transportación, etcétera. Así que, y Ben menciona principalmente eso. Así que, si usted necesita quizás consultoría para manejar la cuarentena, usted tiene que ver estos lives y tiene que compartirlo. Porque la realidad es que nosotros tenemos ese expertise y. Debo hacer la salvedad, lo estoy haciendo así, ¿verdad? A forma de nice, pero no debería ser así. No. Porque, no, para nada, porque todos tenemos derecho a salir Nadie cuando debe nos da. vivir con miedo. Sí, eso es lo peor. Y limitarte, no porque tú tengas limitaciones, sino porque allá afuera no está habilitado para que tú puedas salir. Y eso También. es una de las cosas que quiero mencionar aquí. Muchas veces no tiene que ver con las limitaciones, sino es que, como estaban mencionando el ejemplo, la gente sale como si nada enferma, a regar, yo digo, gérmenes por ahí. Yo soy compulsivo, en mi caso, el estar con un Lysol, ¿verdad? Anuncio no pagado, estar con el hand sanitizer, estar con toallitas húmedas desinfectantes, es parte de mi rutina. Porque cuando salgo, la gente, todo está infectado, la gente. Así que yo trato siempre de tener ese kit, yo le llamo kit de primeros auxilios. Así que han mencionado dos aspectos bien, bien importantes. ¿Alguna otra cosa que quieran mencionar de esta experiencia de cuarentena? Yo quisiera saber un poco, y para beneficio también de la audiencia, esta parte de los servicios de Ryan, la parte de la educación de Ryan, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, antes de comenzar con esa parte, tengo que hablarles también de que en qué momento fue que nosotros dijimos, ya no tenemos tanto miedo para salir. O sea, tuvimos que aprender a alimentarnos correctamente, tuvimos que aprender a Okay. suplementarnos correctamente, porque esto no es una cuestión de que, voy a salir y la aventura, no, esto es algo que tuvimos que ir aprendiendo. Porque la alimentación, si te alimentas mal, ya sabes que te vas a enfermar, y si te alimentas correctamente, tú te puedes hasta sanar, y eso está comprobado. Igualmente la suplementación, tampoco es tomarte cualquier pastilla, ni tomarte una pastilla hoy y ya lo dejo mañana porque estoy bien. No, hay varias cosas que hay que analizar y eso hay que trabajarlo con tu médico, y tú también tienes que ir trabajándolo de acuerdo a cada persona.
Ahora bien, en la parte educativa, nosotros también tuvimos la aventura que estuvimos un año en homeschooling, porque antes de que Ryan tuviera un episodio bastante fuerte cuando tenía 8 años, yo trabajaba en San Juan, yo viajaba de Cuamo a San Juan todos los días y Ryan viajaba conmigo. Cuando él se enferma, está en el hospital, que pues vivimos 4 meses en el hospital y gracias a Dios, pues Papito Dios permitió que yo siguiera cuidando de este ángel, decidí quedarme entonces con él full time. Dejé entonces mi trabajo y pues seguimos yendo a San Juan un tiempo, pero era de verdad que era humanamente difícil porque él terminaba bien cansado, uno también cansado, los tapones horribles. Así que estuvimos un tiempo en lo que intentamos matricularlo por acá. Así que pues en estas luchas de ver en qué escuela y todo lo demás, habíamos empezado eso. Aparte de eso, fue un momento de nosotros conocer mejor a Ryan, ver cuáles eran sus habilidades, porque otra de las cosas que nos ha ayudado, que me ha ayudado a mí, y sé que ha ayudado a otras personas, y no tiene que ver con la diversidad, es tú tienes que aprender a creer. Si alguien cree en ti, eso es lo que va entonces a nacer. Tú tienes que crear para creer, tienes que creer para crear. Y pues, Ryan, hoy día, él, yo digo, tiene su autoestima tan alta, gracias a Dios, que por eso es que él no le tiene miedo a nada, por eso es que él es bien agradecido. Pero es algo que hemos ido trabajando con él, de que hemos creído en él, de que yo constantemente le estoy diciendo, yo creo en ti, tú puedes. Que el día que él verdaderamente me dice no puede, ahí entonces yo digo, es que de verdad se le está haciendo difícil. Como todos, la parte de los servicios de las terapias, nadie los está recibiendo, pero nosotros siempre habíamos aprendido a hacer las diferentes terapias con él, los masajes, pues estamos continuando. Porque esto no es un trabajo solamente del terapista. Mamá y papá tienen, por el bien de su hijo, tienen que aprender lo básico para que entonces no retroceda tanto. ¿Que nuestros niños van a retroceder por todo esto que está sucediendo? Sí, lamentablemente sí. Pero entonces lo que tenemos que es tratar de manejarlo lo mejor posible que esté dentro de nuestro alcance para que no sea tan malo, porque es una realidad. En la parte educativa, pues mira, de verdad, tengo que decir que tengo que agradecer al director de la escuela donde está Ryan, a sus maestros, que pues han sido un apoyo increíble, el material que nos han enviado, y pues hemos ido poco a poco. Esto no ha sido una cosa de todo al garete. Ha sido un aprendizaje porque yo me siento que estoy en octavo otra vez. Hay cosas que yo no sé que he tenido que buscar y simplemente hay que tener paciencia porque ser maestro definitivamente esto no era lo mío, pero tuve que ir poco a poco para el bienestar de él. Él mismo me dice, cuando él no quiere, yo de verdad no lo obligo. No vale la pena porque entonces, o sea, le vamos a añadir a lo que ya estamos todos viviendo, a toda esta ansiedad, a toda esta incertidumbre. Mira, no, yo voy poco a poco y vamos aprendiendo. Así es como yo lo he hecho los últimos 5 años, yo creo. Así que pues estamos practicando lo que ya habíamos practicado en estos últimos 5 años. Sí, Y veo varias preguntitas, creo. Chequéate. déjame ver. Hay varios comentarios. Ryan, tú puedes. Estoy poniéndolo en la pantalla para que los puedan Okay, ver. Así que hasta ahora, si hay preguntas, estoy tratando de seguirlo y lo estoy poniendo en pantalla. Así que es bien importante si usted tiene un comentario. Estoy viendo que tiene un poquito de delay el video. Pero si usted tiene una pregunta o un comentario, lo puede hacer y nosotras vamos a estar pendientes de al final poderla responder. Así que con eso, porque a veces se nos olvida lo que queremos preguntar o comentar, así que ustedes zumben lo que quieran decir, ¿está bien?
Hay varios que siguen a Ryan en su Sí. página. Un abrazo a todos los que están. Ryan, ya está en Titimari, mi hermana. Sí, lo vi, súper. Así que, Víctor, chat. Mónica, ah, que es mucha gente linda, mucha gente linda. Sí, pues mira, aquí también hay un padre, déjame ver, por aquí, déjame ver. Dice, padre con un niño con condición. Así que, súper. Así que lo que está diciendo Ibe, yo sé que beneficia a toda la audiencia que tenemos, sean padres o no. Ibe ha mencionado aspectos que, como bien ella dijo, son parte de la vida. Hay que desarrollarnos individualmente, hay que tener planificación y podemos decir hasta el momento que esos han sido elementos claves para poder manejar cualquier situación similar a esta. Estoy viendo por aquí. Tienes un comentario de una querida amiga, madre guerrera desde Houston, Texas, Estoy que es Jackie mirando. González. Estoy mirando. Tengo que contar esto porque para mí ellos son una familia por la que yo siempre voy a estar agradecido. Súper. Durante María, luego de María, nosotros tuvimos que ir porque Ryan estaba afectando de salud. Y Okay. ella me escribió a mí porque tuvimos un vuelo gracias a Jessica y Carlos Beltrán. Nos fuimos Okay. en uno de sus vuelos. Llegábamos a Houston, pero no sabíamos cómo íbamos a salir. Y ella me escribió y me dijo, yo te voy a buscar y te quedas en mi casa. Ella es una mamá de un niño que tiene la misma condición de Ryan. Y es, o sea, ahí es donde tú ves. Cuando las madres de niños especiales nos queremos unir, porque estamos viviendo lo mismo. Así que yo con ellos eternamente agradecido, de verdad que sí. Ellos Súper, son una cosa súper. espectacular. Y qué bueno que lo mencionas, porque estamos como quien dice en el mismo bote. Y quiero aprovechar esta coyuntura porque es algo que constantemente yo menciono, y es que la población con diversidad funcional, que somos adultos, aún nos falta mucho por unirnos. Yo digo que los padres de niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional hacen mucho ruido. Y logran muchísimas cosas porque están unidos. Y los adultos tenemos que aún aprender, y eso aprovecho, ¿verdad? Que lo menciona, no solo para exigir, para confirmar o exigir derechos, sino para apoyarnos, como bien dice Ivette. En algún momento alguien va a necesitar de ti, lo más seguro, ya tú sabes que fulana o mengana sabe más sobre este aspecto o que vive en tal lugar y te pueda colaborar. Así que esas redes de apoyo son clave y nosotros con diversidad funcional o sin diversidad funcional, tenemos que siempre tener esta red de apoyo para poder verla fluir. Estoy poniendo los comentarios, pues están súper, súper espectaculares, así que se están poniendo ahí en la pantalla. Ya Iván mencionó la parte de planificación, la parte de su rol como madre, no solo cuidar a Ryan, sino que ella se ha empapado y ella yo me imagino que eres una enciclopedia en todo lo relacionado. Y cómo en este momento el que ella tiene una información básica de las necesidades de Ryan e igualmente de los servicios que Ryan recibe, puede darle una continuidad en estos momentos, ¿verdad? Que no podemos salir. Así que eso es importante mencionar lo que es una de las cosas que Ivette está, ¿verdad? Resaltando. Ivette dice, ¿verdad? Ha dicho varias cosas súper importantes. Yo creo que yo puedo seguir sacando tela de cortar de todo lo que has mencionado. ¿Qué recomendación tú crees que es clave? No solo para manejar esta situación actual que estamos en incertidumbre, ¿verdad? No sabemos hasta cuándo va a estar, etcétera. ¿Qué recomendación nos darías a nosotros desde tu experiencia? Desde mi experiencia en En vivir la vida. Sí, porque no voy a hacer ninguna salvedad en vivir la vida. mira,
Si te digo que al principio fue fácil el tener paciencia, volviendo a aquel punto del ay bendito, yo recuerdo, hubo un momento dado que me decían ay bendito, y yo me viraba y yo les decía ay bendito de qué. O sea, yo estaba a la defensiva. Fue algo que tuve que ir trabajando poco a poco. Mi vida sinceramente cambió en el momento en que Ryan, cuando nos dijeron, mira, llámate a la familia que Ryan no va a salir de esta. O sea, que ahí fue que yo, ahí fue donde yo entendí, aprendí el concepto de orar y de tener fe. Y yo creo que fue ese momento en que yo quería tener control de todo, porque pues el que de verdad me conoce sabe que trato de ser perfeccionista, de que soy fuerte conmigo misma, de que me gusta tener control de todo. Y no fue hasta que yo no, o sea, tuve que tener fe y dejarlo en manos de Dios. O sea, y esto no es cuestión de religión, es cuestión de la relación que hoy día yo tengo con Dios, de que tengo miedo. Claro, porque soy humana, pero tengo que descansar en la promesa de Dios, en tener fe de que vamos a estar bien, porque yo lo veo todos los días en Él, de cómo Él ha cambiado, de cómo ha mejorado. O sea, yo no puedo decirte, ah, fue por X o Y cosa o fue por mí. O sea, es una mezcla de cosas, de que hay que, en ocasiones queremos salir corriendo y hay veces que tú tienes que parar. Para, detente, analiza, respira, escribe. A mí una de las cosas que más me ha ayudado a poder entender mejor ha sido desde que empecé la página y empiezo a escribir. Por eso, pues próximamente vamos a hacer nuestro libro también, porque me ayuda a mí, me ha ayudado a sanar a mí, porque no es lo mismo. Cuando tú te enteras que tú tienes una condición, a que tú te enteras que tú tienes una condición por culpa de un médico. Yo tuve que sanar, tuve que perdonar, porque fue un humano, fue otro humano que lo pudo evitar. Es ese proceso de aceptación. Y entonces es el tú poder ver a través de los ojos de este ángel. Porque definitivamente es un ángel en la tierra y él siempre con esta cara de felicidad. Y antes yo tenía coraje todo el tiempo. O sea que hay veces que decimos, yo le enseño a él, pero yo creo que él me ha enseñado más a mí a vivir, a coger las cosas con calma. No es que te detengas, pero hay momentos en que tenemos que pausar y decir, ok, ¿qué yo puedo controlar? A la verdad, si tú no puedes controlar algo como lo que está pasando ahora, ahora mismo estamos luchando contra un enemigo invisible y que no sabemos cómo es que lo vamos a combatir. Pues tenemos que ir poco a poco y cada cual tiene que entonces decir, yo me tengo que cuidar yo. Y muchas veces me han dicho, o sea, yo a veces digo, yo soy egoísta. Si yo no me cuido, ¿quién va a cuidarlo a él? O sea, tenemos que todos poner de nuestra parte, y esto no es solamente después de aquí, y definitivamente después de todo esto, si nosotros seguimos actuando, dañando el ambiente, dañando nuestros cuerpos, comiendo chatarra, sin darle un apoyo, un abrazo a un familiar, mira, no hemos aprendido nada. O sea, es mejor uno, vamos a cogernos este tiempo, mira, sinceramente a veces digo, hasta con mi esposo, nosotros hemos hecho chistes que no habíamos hecho hace miles de años, que hace tiempo que nos conocemos. Y de verdad, gracias a mi esposo, que pues yo digo que me soporta en todo esto. Él y yo somos totalmente distintos, los que nos conocen saben, que no, me ha apoyado en nuestro proyecto, y Jayan se ríe porque sabe que es verdad, de que me apoya. De que se ríe conmigo, de que hay veces que pues me deja por loca. Pero mira, de verdad, tenemos que aprender a fluir, tenemos que aprender a ser agradecidos. ¿Sabes? No es simplemente tú ser agradecido
por sea agradecido desde que abres los ojos, que ves, que respiras. O sea, nos quejamos a lo mejor de que estamos tratando de comparar esto con María, pero en María no teníamos agua, no teníamos luz y lo superamos y salimos hacia adelante. Ahora por lo menos tenemos internet, estamos más unidos en familia. Hay que de verdad bajarle dos porque si no, ¿sabes? Con esta histeria no vamos a poder y suena fácil y claro que no, ni lo quiero minimizar jamás. Pero cada cual tiene que aprender a bregar mejor con la situación. Tienes que, o sea, ponte en el lugar del que realmente, de los enfermeros, de la enfermera, de los médicos, que ellos sí tienen miedo, pero tienen ese corazón de que quieren servir y quieren ayudar. Y tenemos que nosotros poner de nuestra parte para que ellos puedan seguir cuidándonos a nosotros para el día que nos toque. O sea, tampoco es que quiero filosofar, pero es que definitivamente tenemos que bajarle dos a la histeria. Sí, yo quiero resaltar varias cosas que han mencionado. Ayer Jaime River y yo, luego de hacer el live, estuvimos, yo no sé si fue 1 hora y pico, hablando, ¿verdad? Post-live. Y estábamos hablando de que los live, los que han tenido la oportunidad, si alguno ha podido ver toda la serie de live hasta el momento, pues escribe en la parte de comentarios, pero hasta el momento, tú, y lo anoté aquí para que no se me olvide. Hablamos del control. Yo soy una controladora compulsiva también. Y este es un proceso donde el control es bueno en cierta, ¿verdad? En cierto nivel, pero hay otras. En muchas cosas como esta que está ocurriendo, el control nos afecta. Y es importante que estemos conscientes de eso. También Ivette mencionó la parte de agradecer. Agradecer el vivir la vida, como yo digo. Agradecer que estamos en nuestras casas, que no perdimos techo, que tenemos ingresos. Quizás algunos no tienen ingresos, pero vemos que se están tratando de buscar diferentes alternativas. Estar en una de las cosas que mencionaba la doctora María, y es estar en presente. Estar en este momento, estamos bien, estás mirándonos a nosotras, así que estás bien, estás conectado a internet. Pues estás bastante bien. Y también mencionaste la parte de parar. Yo creo que esto ha sido, yo creo fielmente en que las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Y mencionaste dos cosas, tener fe. Usted puede tener fe en, ¿verdad? Desde su perspectiva, pero es cuando tú haces tu parte y conectas contigo mismo y con otro ser. Y eso nos ayuda, eso nos hace estar en presente y evolucionar y manejar situaciones como esta. Igualmente, estamos en una pausa, estamos en una pausa porque hemos vivido una vida demasiado de ajorados. Y como dijiste ahorita, hay chistes que yo no los había hecho, hay cosas que quizás en mi caso, yo me paso trabajando un montón desde mi casa. Y no he estado consciente de ciertos detalles y ahora lo he estado haciendo. Así que hemos tenido esta experiencia para hacer una pausa, para estar con nosotros mismos y para poder manejar la vida que va a seguir. Así que, Y la familia, que es bien importante, hemos tenido el espacio para estar con nuestra familia. Para mí la familia es no solamente mi esposo y mi hijo, para mí mi familia también es mi otro hijo, que yo tengo otro bebé de 26, él siempre va a ser mi bebé de 26, con su esposa, el no poder estar con ellos y abrazarlos. O sea, eso afecta a mis hermanas, mis cuñadas, o sea, todo, para mí, mis primos, todo, para mí eso es familia. Pero gracias a Dios tenemos a nuestra familia inmediata que muchas veces hemos dejado a un lado por estar viviendo la vida demasiado a prisa. Ya no nos sentamos en la cena, papá y mamá, tú sabes, no se sientan la familia a hablar cómo estuvo tu día. Ahora estamos obligados
Y qué lindo Qué ha bueno. sido de que desde por la mañana, y, o sea, no es este corre, corre, vístete que nos tenemos que ir y vamos corriendo, mira, podemos desayunar juntos, almorzar juntos. O sea, los matrimonios deben estar, pues obviamente, mejor en estos momentos porque hay más comunicación, porque tenemos el tiempo. Y yo espero que luego de todo esto se pueda mantener y sacar ese tiempo Claro. para que podamos, ¿sabes? Eso también es vida, porque si no tenemos esa base, fuerte, no vamos a poder seguir hacia adelante. Definitivamente, la familia es pieza medular en nuestras vidas. Y porque es la familia, muchas veces decimos, ay, la llamo después. No, porque es que yo tengo que trabajar, no, porque es que yo tengo que hacer esto. Y este espacio nos ha propiciado en darle el valor de estar lejos, porque a veces pensamos, como bien estabas diciendo, pues yo veo al nene ahorita o lo veo después, etcétera. No, ahora no puedo salir a ver al nene. Entonces, ¿qué valor puedo? Pues mira, tengo que hacer una llamada, vamos a hacer esto, vamos a modificar ciertas cosas para poder tener más contacto con esos seres queridos que muchas veces los dejamos, ¿verdad? No diría abandonados porque esa palabra suena fea, pero nos alejamos un poco. Y esta es una pausa necesaria para, como dice Ivette, que es bien, bien importante. Lo que nosotros hemos estado haciendo en estos momentos, tenemos que aplicarlo, porque Claro. principalmente esa parte de estar contigo, de reconocer tus habilidades, de reconocer qué cosas tienes que mejorar, de manejar el control, de manejar ansiedad, de manejar emociones, de disfrutar y vivir la vida, porque la vida es corta y a veces estamos Bueno. invirtiendo la vida en cosas que no nos, ¿verdad? Que no nos contribuyen si lo ponemos en perspectiva. No nos contribuye, nos pueden dar par de pesitos, etcétera, pero después estás, como dices, sin salud, agotado, y cómo nosotros ir estableciendo las cosas importantes en la vida. Y son muchas veces ese pequeño detalle que habíamos pasado por alto. Estoy mirando por aquí Gretchen dice un abrazo, amiga, y bendiciones al guapo, huepa, Ryan, lo estoy poniendo por aquí. Limaga, Ryan está grande y guapísimo. Sí, ya es un joven, imagínate. Por aquí, así que si alguna, si Muchos algún. amigos, sí. Sí, está, no, tú sabes, Ryan tiene y ves, tiene todos los fans aquí conectados. Súper, súper, me encanta. Por aquí Natasha menciona ahorita que quiere con espera conocer a Ryan. Yo también necesito conocer a Ivette y a Ryan en persona. Así que. Tenemos que hacer el road trip que habíamos hablado Sí. por las diferentes playas, Definitivamente. diferentes lugares, porque definitivamente tenemos que trabajar mucho en lo que es la inclusión Definitivamente. y pues poder adaptar las áreas. Eso es algo, ese proyecto tuyo me encanta, así que Sí. yo quiero ser parte de eso también. Definitivamente lo tenía. Yo ya agendé mi 2020 y estaba agendado para junio y julio. Vamos a ver cómo, ¿verdad? Cómo podemos Muy manejarlo, bien. pero vamos a fluir. Y lo bueno de Puerto Rico es que Puerto Rico es como quien dice verano todo el año y tú puedes hacer turismo interno todo el año. Así que definitivamente, y tú sabes que una de las cosas también de esto es como, y lo he visto por experiencia, es como sin querer queriendo concientizamos a los demás. Solo por Eso es. llegar a los lugares y la gente dice, yeah. Así que yo estoy loca por hacer eso, porque cuando llegue todo este corillo de gente bien brutal y bien espectacular a gozarnos y a vivir la vida, definitivamente. Si alguien tiene algo. Sí. Conozco a un par de familias que se van a unir en esto. Tú verás. Súper. Y yo tengo un par de amistades que algunas de ellas están aquí conectadas, que yo sé que están ahí como que esperando que acabemos a coordinarlo, así que definitivamente. Si alguna de Qué las bueno. personas de la audiencia tiene alguna pregunta, abrimos este espacio. ¿Alguna pregunta, comentario también? Estoy aquí tratando de ponerlos en la pantalla para que los podamos ver. Mónica por aquí comenta, Ryan está enorme, ya no tiene, déjame ver, se me cerró. Ya no tiene Y cara ya de no bebé. tiene cara de bebé. Definitivamente.
Mónica es del grupo de Somos Campamento, es Sí, un lo campamento conozco. espectacular. Ryan no ha podido participar, ha sido una mezcla entre de que papá no está preparado y Ryan tampoco, pero veremos a ver cuándo él pueda llegar donde ellos, pero ellos son una chulería, de verdad que Pues sí. qué bueno que comentas eso. Los conozco, yo participaba de los campamentos sin paredes, que son para los adultos. Para la gente que no sepa, campamentos sin paredes va dirigido a adultos de 18 años en adelante que tienen algún tipo de diversidad funcional, principalmente física. Somos campamento es para niños con diversidad funcional física y es más o menos entre 4 a 5 días sin mamá y sin papá, con Y se gente quedan bien. allí. Sí, en Barranquitas con gente espectacular, que Mónica es parte de, como digo yo, de ese corillo. Y voy a compartir con ustedes que en el 2004 fue mi primera vez en Sin Paredes. Yo me acuerdo que me invitó a Anabel Rodríguez, que ya trabaja en la UPR Calle y es parte de, ¿verdad?, de las personas que han sido parte de este gran invento. Y yo me acuerdo, yo nunca me había quedado sin mis padres. O sea, así que ellos estaban, quien faltaban. Yo estaba bastante asustada también, pero me acuerdo que Anabel y Aixa insistían como que sí, para que vaya, y empecé a conocer gente que también había participado. Después de eso fui 10 años corridos, y es un espacio donde, número uno, conoces a otras personas con diversidad funcional, y segundo, empiezas a, especialmente los que estábamos como que full con nuestros papás, con nuestras mamás o con nuestra familia, a empezar a ver que hay otras personas dispuestas a colaborarte y que así es la vida. Vivir la vida no siempre va a estar mami, papi, mi hermano, mi hermana ayudándote. Vas a tener que pedirle ayuda a otra persona. Y quiero mencionarlo, ¿verdad? Para, a beneficio también de la gente que está conectada, que el miedo es parte, que la preocupación es parte. Pero en la medida de lo posible, tirarse a tener la aventura, de verdad que es súper enriquecedor. E igualmente confirmo el compromiso que tienen todos los voluntarios de Campamentos Sin Paredes y de Somos, que trabajan arduamente por hacer unas experiencias espectaculares. Así que anuncio especial porque lo tengo que hacer porque de verdad que sí que es espectacular. Por aquí sigo Pues bien. Ryan ha participado desde sus 4 años en el campamento Vida Alegre, que Ah, es el sí. mes completo, pero allí no se quedan, sino que Van y cada vienen, niño sí. tiene su asistente especial para ese niño y de verdad que es una experiencia también espectacular, de verdad que sí. Hay actividades y hay cosas, simplemente tenemos que buscar y son gente bien buena. Sí, no, definitivamente. Aquí Alberto nos comenta que cada vez que llega a un lugar, lo que piensa es en lo inaccesible que es, ¿verdad? Que falta mucho, ¿verdad? Por hacer. Se supone que hay, este año se cumple la ley ADA 30 años, o sea, 3 décadas. Y todavía salimos y nos encontramos con un montón de situaciones. Si hay Y alguien que tiene. tengo que añadir en ese punto, obviamente a ti, porque tú lo estás viviendo, pero yo como mamá nunca lo había visto hasta que no me tocó. Cuando tú llegas a un lugar que no hay una rampa, el estacionamiento, que es una de las peleas mías constantes, de que, o sea, yo veía los estacionamientos y era como que, ¿sabes? Uno veía que pues la persona estaba ahí o metía en el carrito de compra y yo no, ¿sabes? No le prestaba atención. Y desde que me ha pasado a mí, porque lo estoy viviendo a través, ¿sabes? De Ryan, viviendo todo esto, cuando no están los baños accesibles, tantas cosas que no son accesibles o que tienen un sign que dice que es accesible, pero realmente no lo es, porque un sign no le da accesibilidad. Mucha gente, desde que yo también empecé a hablar sobre todo eso, me dicen, si no es porque tú me lo dijiste, yo tampoco me hubiese dado cuenta, porque como tú no lo vives, tú no te das cuenta de eso, y entonces me dicen, mira, desde que tú lo dijiste y de que tú estás ahí, cada vez que llego a un parking, me doy cuenta de que, mira, ese parking no está bien,
la gente le pone el carrito, o sea, todo ese tipo de cosas. Así que ese movimiento también me ha gustado mucho, de que pues estamos creando conciencia de esos detalles que las pasamos por alto, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos dos piernas y podemos caminar. Tienes toda la razón y ahí resalta la importancia de la iniciativa que tienes de haber creado este movimiento de Ryan y su lucha, porque por más que podemos haber cinco o seis con diversidad funcional, la misma, pero las experiencias mías no son las de mi otra, ¿verdad? Vecino. Y cuando hablamos, como resalta, si no tienes una diversidad funcional, te fijas en que hay un estacionamiento pintado de azul y pues ok, fine, más nada. Pero como bien dice, a mí también me escribe la gente, no me había fijado de para qué eran las líneas azules diagonales hasta que tú compartiste algo. Y yo he recibido mensajes de gente que me dice, estoy aquí peleando porque están interfiriendo una rampa. Y yo digo, yeah. Personas sin diversidad funcional y para mí eso está significativo igual. ¿Cuánta gente me envía también fotos? Mira lo que está pasando. Mira, ¿qué podemos hacer? Y es cómo nosotros hemos utilizado este espacio para concientizar a todos, porque es quizás la persona con diversidad funcional se pueda motivar a hacer las cosas que nosotros hacemos, pero igualmente las personas sin diversidad funcional pueden ser nuestros colaboradores fiscalizando también esas acciones indebidas. Yo recuerdo que una persona me comenta, mi hija tiene carnet y puede caminar bastante bien. Yo le digo que si no es necesario que no use el carnet porque hay otras personas que sí necesitan ese espacio. Y yo, mira, está che, o sea, es un análisis un poquito más profundo. Y yo dije, súper, o sea, esa es la idea. Así que los que no conocen la iniciativa de Ryan y su lucha, que yo estoy segura que ya todos la conocen, pero igualmente voy a estar compartiendo por aquí. Vamos a ver si hay preguntas antes de compartirlo. Alguien menciona, vamos a ver por aquí, Yulisa. Débora no, menciona, Dios los siga bendiciendo, Ryan e Ivette. Y por aquí, Yulisa nos comenta lo que dicen es cierto. Tengo amigos que tampoco le prestaban atención hasta que hanguean con uno, ahora tratan de crear conciencia independientemente yo esté o no, definitivamente me pasa lo mismo. Cuando me dicen, ay, pero es que yo ni me había fijado que había un escaloncito que es bien significativo, y yo, sí. Por aquí Yesenia nos dice, me enoja tanto la gente que deja los carritos de compra en los mismos estacionamientos de personas con impedimentos o regulares, ¿verdad? Los primeros, por aquí dos. Dori nos saluda. Hola, en Puerto Rico todo es más difícil, menciona Dori. Débora dice, Ryan, te estoy viendo, mi amor. Ya sabes, Ryan, te están viendo. Está ahí de modelo, definitivamente. Ivette y Ryan, para verla y cerrando el live, si, vuelve y menciona si hay alguien que tenga alguna pregunta, es bienvenida. Así que, ¿cuáles serían nuestras últimas palabras? Dejo, ¿verdad? Para irle haciendo un cierre en el día de hoy. Tenemos que también añadir que en Plaza Las Américas por fin hay baños adaptados. No quiero decir que fui yo, ni quiero decir por todos los posts que yo puse de que no habían baño, nada de eso, no fui yo, pero está. Lo importante es que hay baños adaptados y ya uno puede ir con más calma. De que eso tiene que estar en otros lugares, tenemos que seguir trabajando en eso. Y ven, Tenemos que seguir llegando. sí, antes de que siga, ahí vemos la importancia de que usted pueda compartir un post que es denunciando, ¿verdad? Una inaccesibilidad. Muchas veces compartimos cosas, ¿verdad? Cada cual comparte lo que le da la gana, ¿verdad? Hablando en ajo y habichuela. Pero ¿cómo eso puede contribuir a un cambio? Sea ya accesibilidad, ya sea alguna situación significativa, ¿verdad? Cualquier situación. Pero como dice Iván, no sabemos si fue con eso, pero sospechamos que sí. Pero yo quiero aprovechar de cómo usted, a través de compartir, usted puede colaborar para que
ocurran buenos cambios. Estamos hablando de buenos cambios porque sabemos que hay otras situaciones bien complejas, pero como usted con un compartir nada más concientiza a alguien e igualmente puede hacer cambios. Hoy día, y más con esto, con la cuarentena, las redes sociales están para quedarse. Las redes sociales no es solamente para compartir memes y malas noticias. Si se utiliza correctamente a través de las redes sociales, podemos hacer cambios significativos. Nosotros a través de nuestra página, compartimos lo de los baños, y pues se dio ese cambio más o menos un año después. Inclusive nosotros nos llamaron desde Plaza Las Américas cuando entonces nosotros compartimos de que mira, por fin hay un baño, porque ellos tampoco lo habían puesto ni lo habían anunciado, pero yo dije, esto también son buenas noticias, esto hay que compartirlo. Uno puede, desde que yo empecé a compartir sobre la condición de Ryan, de que mira, no sigan diciendo sacarlo al sol, muchísimas madres de recién nacidos me escriben y yo le digo, yo no soy doctora. Yo, eso sí, yo te puedo orientar y te guío para que entonces se tomen las decisiones correctas, pero tú tienes que educarte correctamente. Y pues les envío la información, gracias a Dios también tengo amigas pediatras que pues me ayudan en ese proceso, porque yo por lo menos me tuve que convertir en doctora de Ryan, de su condición, y no menosprecio a los doctores que él tiene, pero el detalle es como es una condición rara, a veces no saben cómo bregar porque nunca han atendido a un niño como él, pues yo tuve que cogerlo en mis manos y tengo esa confianza con mis médicos, con los médicos de Ryan para ver, mira, está pasando esto, ¿qué debemos hacer? Y siempre buscamos porque yo me eduqué y hay que entonces utilizar las redes no solamente para compartir cosas malas, sino compartir para un cambio. Cada vez que yo comparto lo de los estacionamientos, pues la gente, yo he visto que mueven los carritos. Los otros días me paré porque vi una señora que ella cogió el carrito y lo sacó. Yo le aplaudí y ella me dice, yo te conozco, yo te conozco. Y yo, ¡ey! O sea, es ese tipo de cosas. No es que uno, a mí no me interesa ser famosa, aunque a Ryan le encanta cuando va caminando y le dicen, ese es Ryan, yo te sigo, una foto. a él le encanta. Pero es que tú puedas hacer un cambio. O sea, el que realmente esto de ser influencer sea para influenciar correctamente. Con eso uno tiene que tener muchísimo cuidado. Porque es tú estás añadiendo en la vida de otro, impactándole. Y si nuestra historia ha impactado positivamente a otro, aunque sea uno, pues logramos algo. Si logré que a través de mi historia otro bebé no le pase lo que le pasó a Ryan, pues hicimos algo. Así que de verdad, mi esposo, recuerdo, él no quería al principio, hasta que entonces yo le dije, mira, yo no lo utilizo para estar con bochinches y nada de esas cosas, a mí no me gustan las noticias, y antes de yo compartir, yo siempre busco la fuente de que sea que no sea falso, porque es que caemos, podemos caer, porque estamos en un momento de que pues es vulnerable, pero no podemos permitir eso, así que pues yo lo utilizo para cosas positivas, para poder seguir impactando en la vida a otros padres que vean de que mira, hay alternativas, tú puedes hacerlo, nuestros hijos pueden llegar tan lejos como tú se lo permitas, y esto no es una cuestión de un niño con diversidad funcional, eso con niños típicos también, todo el mundo tiene que saber que es amado, que es querido y que puede lograr lo que él quiera, pero él tiene que poner de su parte y no puede estar escuchando a lo que está la gente diciendo a su alrededor. Así que así yo uso mis redes. Muy bien, coincidimos. Yo creo que una de las cosas en mi caso particular que me dedicó a esto como trabajo
es cómo tú le puedes contribuir a otra persona positivamente. Porque el tú postear cualquier cosa lo hace cualquier persona. Pero nosotros queremos hacer cambios y nosotros tenemos un compromiso en poder hacer cambios uno a la vez, ¿verdad? Porque sabemos que quizás llegar a masa puede ser más complejo, que quizás utilizamos nuestras experiencias, porque a lo mejor te puedas sentir identificado con mi experiencia, pero el propósito de nosotros, de verdad que es, yo tengo tanta satisfacción y sé que Ivette lo acaba de mencionar. Cuando vemos un cambio, como cuando vemos un cambio por lo, mira, puede ser quien, no importa quién lo hizo o por qué se logró hacer, es algo que dice, wow, por lo menos se hizo esto y esto no me beneficia solo a mí, ni solo a Ivette y a Raya, beneficia a todos. Y cuando yo hablo de accesibilidad e inclusión, la inclusión y la accesibilidad beneficia a todos. ¿Cuántos no usan la rampa porque no tienen que esforzarse mucho y tienen menos posibilidad de caerse? Beneficia a todos. Es la realidad y es como nosotros, y este espacio de esta serie es para eso, a través de nuestras experiencias, a través de nuestros conocimientos, dialogar. Esto es enriquecernos mutuamente porque esto también es un proceso de beneficio para nosotros. De poder reafirmar nuestro propósito, que es contribuir a otros. Y como bien dice Ivette, si podemos lograr un cambio, si la información que se compartió quizás te invita a cuestionarte o quizás te invita a buscar más información, espectacular. E igualmente la información válida, como dice Ivette, de verdad, déjame mirar rapidito los últimos comentarios para entonces hacer el cierre. Por aquí, déjame ver por cuál me. Este ya es. Ok, por aquí Araceli, estás tú y ves, seguiremos compartiendo tus expectativas y las de Raya. Estoy al 100 con ustedes, súper. Ella es una madrina que se convirtió en madrina de Ryan a través de la página. A través Súper. de. Súper por aquí. Mari Cedeño, los extraño, besos y abrazos virtuales. A Wilda Rivera. Tiene ahí corazoncito. Y Carmen, voy a leerlo por aquí. Te felicito porque eres una madre que nunca se rinde. Y así es como puedes ayudar a tu hijo. Así es mi hija. Con mi nieto con autismo no se rinde. Dios las bendiga siempre. Saludos, Ryan. Definitivamente, y pudiéramos, ¿verdad? Ahí recogemos un poco de cómo se tiene ese compromiso. No solo de Ivette, sino cada uno de nosotros tenemos un compromiso por nosotros mismos, por hacer cambios, por vivir la vida de la mejor manera y que a través de nuestras experiencias poder contribuir. Así que yo bien agradecida de este diálogo, yo creo que pudiéramos estar varias horas conversando definitivamente. Súper, súper agradecidos por la gente que se conectó. Recuerden que pueden compartirlo. Aquí pueden ver la información mía de contacto. Las personas que no me conocen, María del Carmen Rodríguez Morales, me pueden conseguir por mi fanpage, que es de donde se está transmitiendo este live. María del C. Rodríguez Morales, y siempre aquí a la orden, trabajando por la real inclusión. Gracias, Ivette. Gracias, Ryan, por este espacio. Y recuerden, ¿verdad?, compartir. Y la próxima, mañana viernes, seguimos con la serie a las 4 de la tarde también. Y voy a estar con Denise Alemán, que es maestra, y va a estar compartiendo un poco sus experiencias de vida. Así que Sí, gracias, gracias a la gente. muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por escucharnos para seguir las próximas aventuras de Ryan. Pues puedes seguirnos en la página de Ryan y su lucha. Y antes de irnos, muchas madres me hablan de que tienen lo mismo, ¿sabes? Que han vivido nuestras mismas experiencias. Simplemente que no han tenido la oportunidad de expresarlo en alguna página como yo. Y pues qué bueno que, o sea, que me ven como que mira, gracias, que tú estás llevando esta batuta y lo demás, pero son madres que son comprometidas, que son guerreras, que yo las amo, que las respeto y de verdad, somos muchos. Somos sobre 100.000 personas con diversidad funcional, sean familias o no, y si nos uniéramos,
podríamos hacer más cambios todavía y eso hay que trabajarlo. Así que en la unión está Definitivamente. la fuerza y hay que tener fe, siempre hay que tener fe. Definitivamente. Y seguir haciendo cambios y juntos podemos hacer más. Así que tengan espectacular tarde y gracias por haberse conectado. Bye bye. Besito. Y adiós. Bye.